Fui sometida a una cirugía de abdominoplastia, una lipo con una abdominoplastia, la cual después derivó en una tromboembolia pulmonar bilateral. Fui ingresada en terapia intensiva en el sanatorio americano por el tromboembolismo pulmonar bilateral. Después de eso, me trasladaron al IPS. Estuve en el sanatorio americano, estuve 3 días, en el IPS estuve 5 días más. Después pasó ya el tema de la tromboembolia pulmonar, fui dada de alta. Antes que sigas contando, Celia, ¿me puedes mostrar nuevamente? Celia, te voy a pedir que te pares un ratito, porque ya nos va a mostrar Juan Carlos de qué manera ella quedó. Así quedaste, Celia, después de esta cirugía. Sí, mi cuerpo habla. Las secuelas que yo tengo son irreversibles. Todo lo que estoy pasando y lo que ya pasé, para que estoy denunciando para que ninguna otra mujer, madre de familia, pueda pasar, tenga que pasar por todo lo que yo pasé, por todo esto. Porque después del hecho de que tuve la tromboembolia, fui dada de alta, que la tromboembolia, las grasitas fueron migrando a los pulmones. O sea que tus pulmones estaban con grasa, ¿verdad? Las arterias y pulmones estaban tapaditas con. Y corrió peligro mi vida, porque es algo muy grave lo que me pasó. ¿Cuántos días estuviste en terapia intensiva? 8 días. Y a vos te pintaron la película como que, bueno, hoy te hacías la cirugía y al día siguiente ya estabas de Claro, alta. al día siguiente. Sí, porque cuando al día siguiente me ayudaron a caminar, yo no podía. Bueno, yo presenté dificultad respiratoria. Yo me operé el 24, mi cirugía duró 8 horas. Salí aproximadamente a las 22 horas. De ahí, a la madrugada ya sentí dificultad respiratoria. Después de esto, fue que fui ingresada a terapia y todo eso. Bueno, esa parte ya pasó, la primera pesadilla. Fui dada de alta, seguía yo yéndome al médico cirujano. Alexis Gallagher es el médico que me operó, que hoy día está imputado. Después de eso, mi abdomen necrosó, volví. Él me hacía las curaciones con suero fisiológico, me ponía una pomadita con la quenasa y unos granulantes. Después, como yo no veía mejoría en el tratamiento que él me estaba dando, ya estaba desesperada, concurro al Centro Nacional del Quemado y Cirugía Reconstructiva, aquí en Sajonia, sin una orden judicial como él dice, como dice el doctor Alexis Gallagher. Me fui, me fiché. Me inspeccionaron los médicos, viene la infectóloga, me hacen un ensopado, encuentran 4 tipos de bacterias en mi abdomen. Fui intervenida de urgencia, quedé internada en el Centro Nacional del Quemado por 2 semanas más y el tratamiento fue largo. Duró más de 5 meses para que se cierre toda la herida que tuve y las secuelas que me dejó esto es irreversible. Yo no quiero que ninguna otra mujer, ni madre de familia, pase por todo el calvario que yo estoy pasando, por todo lo que yo pasé, por todo el sufrimiento que pasaron mis hijos, que pasó mi familia, que pasaron mis seres queridos, que pasé yo. Es algo terrible que no quiero que nadie, ninguna persona vuelva a pasar por esto. Decías incluso, Celia, que te cuesta mirarte al espejo hoy. Hasta hoy día, yo te puedo mostrar esto, ¿verdad? Pero yo no me acepto, yo no me puedo ver en el espejo. Yo no puedo aceptar todavía todo esto que me ha pasado. Decías que esto fue un regalo de tus hijos, ¿verdad? Sí, fue un regalo de mi hija mayor. ¿Y cómo te sentís hoy, Celia, después de todo esto? ¿Cómo estás contando tu historia?
Y después de todo lo que de todo lo que pasé y sigo pasando, este médico está imputado por lesión grave. Me amenazó públicamente en una radio de que iba a ir a parar sobre choferes del Chaco y Mariscal López, porque él siempre me dijo que él tiene, como es político, tiene mucha influencia. Creo que es médico, director médico de la justicia electoral. Pero yo creo y yo confío en la justicia paraguaya, de que mi denuncia tiene que llegar a un buen puerto, Él te porque sigue no quiero que nadie. amenazando, Celia. Públicamente me amenazó hace unos días. ¿Vos sos de Ciudad del Este, no sos de Asunción? No, yo soy de Ciudad del Este. ¿Viniste exclusivamente para la cirugía? Claro, era porque él me dijo, bueno, listo, es algo sencillo. Generalmente 24 horas y estás de alta. Después tenía que darme unos días más para hacerme las curaciones, qué sé yo. A la semana yo tenía que estar de vuelta a mi casa. ¿Cómo llegaste hasta este médico? ¿Vos le conocías? ¿Tenía alguna referencia de él? ¿Cómo fue para que decidas hacerte con él la...? Por una amiga que tenemos en común, por una pariente que tengo. O sea, que había plena confianza. Por supuesto, yo acudí, porque aparte que él cuando te habla, él te habla de que él es el mejor, de que tiene títulos en Estados Unidos, en España, en esto. Cuando vos te llegás a un médico, crees que es el mejor, por eso te pones en sus manos, y más como él se estaba vendiendo también. Ale. Bueno, Juan Carlos, esta es la historia entonces de Celia. Sí, te escucho. Ale, ¿qué le Sí. dijeron los Voy otros a médicos? Sí, le puedo ponerle poner el Fito retorno, el auricular, exacto. un momentito. Fito Cabral te saluda, estamos acá con Juan Carlos Vareiro. Te quería consultar, ¿tuviste alguna pericia médica, algún diagnóstico médico que hable de una mala praxis después de todo el tratamiento largo que tuviste al que tuviste que someterte? Mi cuerpo habla Sí. de lo que pasó. No, te preguntaba en el sentido de que todos los médicos que te atendieron después de esta Claro, cirugía, el Centro Nacional del Quemado sí. pasó su informe a la fiscalía ya. Ajá. Y en ese informe ellos hablan de algún tipo de mala praxis. No, yo eso no te podría decir porque más que nada, yo puedo contar lo que a mí me pasó, yo puedo Claro, contar mi claro. historia para que nadie, ninguna otra mujer tenga que pasar por esto. Pero la parte legal o toda esa parte se encarga el abogado y yo no Sí. tengo conocimiento porque yo no o la parte médica no te puedo decir porque yo soy una madre de familia, Claro. ama de casa, Y que nunca pensé cuando, pasar por esto. claro, no, más que nada justamente esa es la intención. Cuando vos te sometés a la cirugía, después empezás a sentir dolor, no pasa eso. ¿Qué te dice el doctor Gallagher cuando vos le decís, no, no, esto no es normal? Él me decía que con el tratamiento que él me estaba dando, que era, me quitó toda la piel necrosada, me lavaba con suero fisiológico y me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes, que eso después tenía que ir regenerándose de abajo para arriba. Iba a salir toda carne nueva, buena. Celia, y Y él nunca quiso que ningún otro, que yo acuda a ningún otro médico. Él no me quería derivar. Él solamente, ahí es a lo que yo voy, que él agarró y quiso como que tapar todo lo que estaba pasando, ¿entendés? Por eso él no me estaba derivando a ningún otro profesional.